Excelentísimo y reverendísimo cardenal arzobispo, excelentísimo y reverendísimo obispo auxiliar, miembros del Cabildo Catedralicio, autoridades, compañeras y compañeros de corporación, presidente y componentes de la Junta Directiva de la Junta de Cofradías de Semana Santa, hermanos y hermanas mayores y miembros de las distintas cofradías de Valladolid, señoras y señores, permítanme decir que hoy, después de tanto tiempo, da gloria ver esta catedral tan llena de gente. Avanzado el tiempo de Cuaresma, en cuyo cuarto septenario nos encontramos, avistamos ya próximo el Viernes de Dolores, cuya llegada esperamos con impaciencia quienes vivimos con intensidad nuestra querida Semana Santa, porque ese es el día en el que Valladolid arrancan los desfiles procesionales que constituyen la expresión preeminente del momento litúrgico más intenso del año para los creyentes. Esa expectación que resulta natural cuando se aproximan las fechas en las que conmemoramos la muerte, pasión y resurrección del Hijo de Dios, se ve acentuada ahora, tras dos años en los que a causa de la dañina pandemia, las calles y plazas de la ciudad quedaron huérfanas de pasos y cofrades durante la Semana Santa. La crisis sanitaria, originada por el tristemente famoso coronavirus, no solo ha trastocado la Semana Santa, sino que ha generado aflicción e incertidumbre y también, lo que resulta enormemente doloroso, ha acarreado la pérdida de muchas vidas. Vaya nuestro recuerdo más sentido para todas las personas que se llevó la enfermedad y el deseo de que el consuelo haya alcanzado a sus familias. Tras el obligado parón, la Semana Santa de Valladolid volverá a brillar con el fulgor que le caracteriza y tornará a ser nuestra Semana Mayor, como la denominara Miguel Delibes. Para anunciarla nos congregamos de nuevo en la Santa Iglesia Catedral, dando continuidad a la costumbre que, con la excepción del año 2020, se ha venido manteniendo de manera ininterrumpida desde que hace 72 años el periodista y director del Museo Nacional de Escultura, Francisco de Cossío, pronunciara el primer pregón de la Semana Santa. Tiene escrito quien hoy va a dar cumplimiento a la encomienda de dictar el pregón, que cuando despunta la primavera en las tierras de Castilla y León, mientras se anuncia la vida de la naturaleza y la luz del sol, comienza a crecer el alma de esta tierra, se abre para celebrar sus fiestas mayores en torno a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El pregón alerta de la inminencia de ese momento e invoca para que nos aprestemos a vivir como creyentes esas fechas cardinales en las que se evocan acontecimientos esenciales sobre los que se vertebra nuestra fe. El pregón, a través de la personal visión de quien lo pronuncia, describe además los acontecimientos que durante la Semana Santa transforman a Valladolid en un sin par escenario en el que se suceden a cada cual más conmovedores desfiles procesionales en los que se conjugan a la perfección el sentimiento religioso de quienes participan en los mismos con el deleite y la emoción que causa la contemplación de las obras de arte portadas en los pasos que alumbran las cofradías. Efectivamente, son esas procesiones en las que se palpan el silencio, el recogimiento y la exaltación de la fe y en las que resplandecen las inigualables tallas de la mejor imaginería castellana, las máximas expresiones de nuestra Semana Santa, de la que los vallisoletanos nos sentimos tan orgullosos que estamos deseosos de darla a conocer al mundo. Ese es el sentido, por ejemplo, de la provechosa visita realizada el pasado mes de noviembre por una delegación de nuestra ciudad que tuve el honor de encabezar junto al cardenal arzobispo de Valladolid y al presidente de la Junta de Cofradías a Roma y al Vaticano, durante la cual fuimos recibidos en audiencia por su santidad el Papa Francisco, al que tuvimos la ocasión de presentar nuestra Semana Santa y quien nos alentó, según sus propias palabras, a seguir adelante con ella porque es una catequesis para el pueblo de Dios. Con el ánimo renovado por el mensaje del Santo Padre, nos aprestamos a vivir de nuevo la Semana Santa de Valladolid. Hagámoslo participando activamente del programa que con esmero ha elaborado la Junta de Cofradías, que el pasado año cumplió su 75 aniversario y la veintena de cofradías y hermandades de nuestra ciudad, protagonistas indispensables de las celebraciones de la Semana Santa, a las que siempre hemos de agradecer el celo con el que se afanan para que la llama de la misma siga alumbrando con fuerza. A las puertas de la Semana Santa, el pregón que la proclama va a ser pronunciado por una persona que la conoce a fondo y que la vive con especial intensidad. En definitiva, por un semanasantero de pro, Javier Burrieza Sánchez.
Javier Burriza, vallisoletano de nacimiento y orgulloso de serlo, es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, en la que se doctoró. Académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España, es autor de numerosas publicaciones en las que ha abordado la historia de la Iglesia y de las órdenes religiosas. Entre ellas destacan sus estudios sobre la Compañía de Jesús y los colegios y seminarios de ingleses en Castilla. Se ha adentrado también con indudable acierto en investigaciones relacionadas con la religiosidad popular, la espiritualidad femenina y la historia de conventos de clausura y monasterios. Buena parte de su producción bibliográfica ha estado centrada en la Semana Santa de Valladolid y de Castilla y León. No en vano ha publicado una decena de libros sobre esta materia. Entre los dedicados a la Semana Santa de esta ciudad, podemos destacar, por hacer mención tan solo algunos que considero más relevantes, 5 siglos de cofradías y procesiones, Historia de la Semana Santa de Valladolid, Historia de las cofradías de Valladolid, Letras de Pasión, Antología Histórico-Literaria de la Semana Santa de Valladolid, Historia de una procesión, 200 años de la General del Viernes Santo de Valladolid y Memorias de la Pasión en Valladolid. Y el más reciente, que ha visto a la luz hace tan solo unos días, Cultura y promoción de la Semana Santa, 75 años de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid. El profesor Burriza es, además, un riguroso y ameno divulgador de la historia de nuestra Semana Santa, tal y como ha acreditado en sus frecuentes colaboraciones en medios de comunicación. Como decía, Javier Burriza vive con intensidad la Semana Santa y lo hace también en su condición de cofrade, que lo es de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz desde hace 37 años, de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz desde el año 2003 y de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte como cofrade de honor desde 2014. A tenor de lo expuesto, resulta palmario que nuestro pregonero es, sin duda, uno de los mejores conocedores de la Semana Santa de Valladolid y un gran defensor de las esencias que la hacen reconocible, lo que le llevó a ser galardonado con el premio Lázaro Gumiel a la iniciativa cofrade otorgado por la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Me consta que ha recibido con enorme ilusión el encargo que el alcalde y la Junta de Cofradías le hemos encomendado, porque, como él mismo ha señalado, para un cofrade vallisoletano, ser pregonero de la Semana Santa es el mayor privilegio al que se puede aspirar. Estoy plenamente convencido de que nos va a encandilar con su discurso, en el que transmitirá, con la maestría que acostumbra, la pasión y la profundidad con la que vive la Semana Santa. No hay más que ver cómo está esta catedral para comprobar la expectación que este pregón ha levantado. En esta Santa Iglesia Catedral, que luce esplendorosa con las imágenes del Santísimo Cristo de la Exaltación y de Nuestra Señora de los Dolores, propiedad de la Cofradía de la Exaltación de la Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, el pregonero tiene la palabra. Adelante, Javier. La primavera ronda la cintura de la ciudad. Por las calles que dan al campo penetra el olor del río, de las praderas húmedas, de los trigos verdes, perfume de campo libre, sin obstáculos de montañas ni amortiguadores de frondas. Con el perfume, la luz, esa luz ancha de Castilla, que tensa la mirada y permite descubrir en todo su repertorio puntillista de hojas blancas la copa de aquel almendro en flor, lejano y casi microscópico, que se perfila en el horizonte como un velero. Es un gozo en estos días que sirven de prólogo a la Semana Santa de Valladolid pasear amorosamente por las calles de la ciudad antigua en actitud reconquistadora de eternidad. Perspectivas de calles largas y estrechas, tras cuyas tapias de cal violeta se adivinan conventos viejos y palacios tristes en una mansa clausura de siglos. Es la ciudad fiel a sí misma, a su continuidad,
a lo profundo de su esencia. Así describía Francisco Javier Martín Abril la preparación en el paisaje urbano de la Semana Santa de 1941, en lo que él llamaba el encuentro de la ciudad consigo misma, para la celebración de la pasión de Cristo en los días más bellos y profundos para vivir e interpretar Valladolid. En el escenario más adecuado para ver salir cofrades y pasos a la calle en medio del silencio. Los vallisoletanos rezamos en silencio. Caminamos y alumbramos con la cera de nuestras velas que se derrite en silencio. Nos vestimos en silencio el cíngulo de nuestra túnica penitencial. Valladolid espera con ilusión esta Semana Santa que hoy pregonamos. Llevamos los sueños heredados de tantas familias cofrades durante generaciones, de tantas emociones y miradas. La palabra se hizo carne y habitó en silencio entre nosotros, en estas orillas del Pisuerga. Y lo hizo en la calle de la Platería, de las Angustias, en la corredera de San Pablo, de la Pasión, en el Corral de la Copera, en Guadamaciléros, en Fuente Dorada, Rúa Oscura, Lonja, Cebadería, Santiago, Puerta del Campo y de la Obra, Catedral y Cascajares, Plaza de Santa Cruz, de Santa María o de la Trinidad, Librería y de la Parra, San Benito e Imperial, Avenida de Segovia y Real de Burgos, Santo Domingo de Guzmán, Teresa Gil y el Santísimo Salvador, Mantería y San Martín, Plaza de la Rinconada, del Corrillo y Jesús. Son los apellidos, las calles de mi ciudad, de nuestra ciudad, las venas por donde discurre ese río de tres afluentes, los pasos, los cofrades y el pueblo que se miran mutuamente, que confluyen en el espíritu del tiempo, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Arzobispo de Valladolid, excelentísimo y reverendísimo Obispo Auxiliar de Valladolid, excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal, señor presidente de la Junta de Cofradías y oficiales de la misma, ilustre señor deán de la Catedral de Valladolid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y académicas, queridos pregoneros que me precedisteis en este noble oficio, señoras y señores, presidentes, alcaldes y hermanos mayores de las cofradías y hermandades, cofrades, ciudadanos y visitantes que hasta esta Santa Iglesia habéis llegado. Salud y gracia. Estimado vallisoletano, visitante que acudes a nuestra proclama pregonera, recibí comisión del alcalde de esta noble ciudad por indicación de la Junta de Cofradías de pregonar la Semana Santa tal y como se vive, conmemora y celebra en las iglesias y calles a través de cortejos procesionales por iniciativa de las cofradías y pueblo fiel de estas tierras. Siendo consciente de tan inmensa y comprometida labor, me informé cuidadosamente de todo desde los orígenes, después de saber los muchos que han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la historia que te pretendo narrar. Por eso he decidido escribir para ti, estimado ciudadano, un relato ordenado a fin que conozcas bien la solidez de lo que te dispones a vivir, a celebrar, a hacer todavía más grande con la solemnidad acostumbrada tras 2 años de penosa ausencia de nuestras calles a causa de la trágica pandemia que tantos sufrimientos ha provocado a nuestro pueblo, que tantas vidas y esperanzas ha segado, que tantas noches oscuras del alma ha provocado en nuestra confianza, a pesar de sentir a Dios a nuestro lado, quizás más que nunca, azotado por el mal de la enfermedad, golpeado por lo inesperado de lo sucedido. Ruego al Señor porque haya acogido en su abrazo de padre y de madre a tantos hermanos que se nos han ido. ¿Sabes que la labor de pregonar resulta bien antigua y cotidiana, pues era trabajo del que era menester en los días que no existían medios de comunicación de transmisión inmediata?
Los pregoneros, antecesores del que te escribe y habla, se convertían en funcionarios de las instituciones con sus voces oficiales, profundas, firmes y señeras. En el caso de las procesiones de Valladolid, cuenta en Semana Santa con pregón y pregonero, según ha estudiado Miguel Ángel Rodríguez Lanza, desde 1948. Me siento privilegiado de ser hoy titular de esta cátedra tan especial, desde donde te dirijo carta de anuncio, por donde han pasado las principales voces que han cantado a las cofradías y a sus imágenes, a sus vivencias, a sus cotidianidades. Te decía privilegiado y orgulloso de continuar palabra pronunciada y de poner punto y seguido a palabra escrita de lo mucho proclamado hasta aquí. Solamente se puede venir esta tarde con tres coordenadas, como indicó para la Semana Santa el primer pregonero, el muy ilustre Francisco de Cosío, con dramatismo, con fervor y con ternura, para glosar sobre la pura maravilla de arte, que es una pasión escrita por siglos de cofrades, tallada en madera de los pinares de Castilla, bendecida por Dios, encarnada en esta tierra, maravilla de los ojos y recogimiento del espíritu, en la ciudad de Valladolid, mi Valladolid y el tuyo, y el de todos aquellos visitantes que gusten de reconocer la agradable y placentera de vivir y pasear. Tengo el honor de recordarte que vivimos en tiempo de gracia, porque en este 2022 conmemoramos los 75 años cumplidos de la existencia, bajo diferentes denominaciones y reglamentos, de la Junta de Cofradías de Semana Santa. Tampoco puedo olvidar el centenario de la llegada al gobierno de esta diócesis del arzobispo Remigio Gandásegui, lo que supone el comienzo de los trabajos para conseguir la restauración habitual de las procesiones de Semana Santa. Nací, y tengo yo que no me nacieron por casualidad, querido paisano, junto al Pisuerga y la Virgen de San Lorenzo, cuando esta imagen andaba de prestado en casa ajena por haberse derribado impunemente la suya. Todo sucedió en esa pequeña calle que se llama de Pedro Niño, en honor al regidor y hombre de justicia del siglo XV, devoto de la que no era entonces patrona de la ciudad, y solamente una advocación plagada, quizás ni siquiera lo era todavía, de leyendas, apariciones y milagros. Más vallisoletano no se puede ser, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid en una noche fría de febrero, después de haberse puesto mi madre de parto en la calle de Cánovas del Castillo, antigua de los Orates, no desde el observatorio privilegiado de mi recordado Ventura Pérez, sino en la casa de nuestra familia amiga de los García Calvo, donde pocos años después me iba a agarrar a sus balcones para conocer y bien aprender la procesión del Viernes Santo, como te detallaré. Eran días de cambios, en una Semana Santa posconciliar que parecía avergonzarse de algunos gestos devotos anteriores. Se pretendía en aquellas procesiones celebradas sin que faltase el intenso frío de la primavera que nace, hacer justo acuerdo con la época que se vivía, y se dispuso en aquellos momentos una procesión cada miércoles santo llamada de paz y reconciliación, que era lo que había menester entre los españoles de mi nacimiento, y me atrevería a decir que también los de este tiempo. Te indico que no siempre esta proclama pregonera fue realizada en lugar tan noble, tan solemne, tan sagrado como este que nos cobija, templo de Jerusalén que proyectaron en sus mentes, más que labrar con sus manos, aquellos que fueron tenidos por locos e ilusos. Tengo que reconocer que estas palabras que te dirijo deben de tener en estas naves austeras, pero grandiosas, una llamada muy profunda, tornavoz de púlpito de día muy feriado, para que todos las escuchen y pongan en práctica desde esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Tengo delante de mí a los sagrados titulares de la Cofradía de la Exaltación de la Cruz, muy vinculada en sus orígenes, en 1944, con las gentes y trabajadores de los caminos de Hierro del Norte y con la Hermandad de la Sagrada Familia. Son el Santísimo Cristo de la Exaltación, labrado por el maestro sevillano Francisco Fernández Enrique, acompañado en los trabajos de talla por su hijo Darío,
y contemplado en el difícil trance de ser clavado en la cruz y elevado en el tormento por su madre, Nuestra Señora de los Dolores, solemnemente enlutada con su imagen anónima del taller castellano de principios del siglo XVII, ambas alumbradas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen del barrio de Las Delicias, trasladadas con el permiso y deseo de sus cofrades y fieles y bien adornada y dispuesta por Leopoldo a Diego. ¿Qué es la Semana Santa de nuestra ciudad, ilustre amigo? ¿Qué es lo que la hace única e inigualable? Te descubría antes mis orígenes y te afirmo que estas procesiones son escuela para la vida, desde el nacimiento hasta el abrazo, con la esperanza soberbia de poder encontrar a Cristo en la última curva del camino, como decía el maestro de Libes. Es el encuentro con lo más afectivo y familiar de la fe, comunicada y transmitida con el alma de lo colectivo. Es el goce estético ante tanta belleza, arte, letras, música. Es el descubrimiento del hombre en la humildad y el amor. Mi percepción de la Semana Santa cuenta con una inevitable vinculación familiar que me une a mis mayores. Hace algo más de un siglo, el abuelo Joaquín Burrieza había sido recibido en la cofradía decana de las penitenciales de Valladolid, quizás por vinculación con la entonces existente Asociación del Cristo de Limpias. Probablemente todo había empezado cuando Pedro Segura fue nombrado obispo auxiliar y un grupo de jóvenes se agruparon en torno a él, mientras algunos vallisoletanos querían que se convirtiese en el sucesor del cardenal Cos. La sucesión recayó finalmente en el arzobispo Remigio Gandásegui y los seguristas se mostraron disconformes, contemplados como sospechosos, hasta el punto de que fueron investigados más todavía si pertenecían al ámbito de la Veracruz. El abuelo supo de dónde venía la autoridad diocesana y terminó prestando su obediencia, aunque nunca dejó de mostrar su afecto al que se convirtió en cardenal Segura. Decía mi padre que toda la familia se fue integrando en la Veracruz, ya fuese como hermanos cofrades o hermanas de devoción, y que tras aquel tenso comienzo entre Gandásegui y el abuelo, existió afecto hasta el punto de que a papá, en su niñez, el arzobispo, con su proverbial simpatía, lo llamaba el pequeño Burriecilla. Fueron años difíciles, aquellos de reconstrucción de las procesiones, aunque nosotros ahora los mitifiquemos gracias a las crónicas muy gacetilleras de los periódicos, y más lo fueron los de la República para el desarrollo de manifestaciones religiosas. El abuelo en 1936 era además presidente de la Adoración Nocturna y en plena Guerra Civil en 1938, cuando los cofrades de la Cruz apenas superaban los 180, ejercía de secretario de la cofradía y desde 1944 como secretario perpetuo. El hombre austero, de acendrada piedad y trabajador infatigable. Nombrado unánimemente en homenaje a sus desvelos por el mayor esplendor de esta venerable cofradía, como se indica en el pergamino que con artística fotografía de Jesús Garay le dedicaron sus compañeros de junta en nombre de todos los cofrades. Yo nací 3 años después de su muerte, en 1971, y siempre deseé haberlo conocido, aunque debo confesar, como escribía Fray Luis de León, de Santa Teresa, que lo hice por sus obras y por su hijo, mi padre, que me transmitió en vasijas de barro las enseñanzas, las muchas enseñanzas del abuelo por la Semana Santa, aunque era difícil ser tan semanasantero y tan de cofradía como él, era difícil ser aquel entregado trabajador infatigable. La Vera Cruz y su dolorosa, la Señora de la Platería, eran una bandera identificativa de los Burriezas. Mis padres contrajeron matrimonio delante de esta imagen. Leyendo por vez primera las tablas de los cofrades de las Angustias, pude observar con gran sorpresa que aparecía el padre de Joaquín Burrieza, Antolín Burrieza Bratos, catedrático de Psicología del Instituto Provincial y al que apenas pudo conocer porque murió mi bisabuelo cuando mi abuelo contaba con tan solo 13 meses. Republicano de militancia política en el siglo XIX, hombre de letras y periodismo, el catedrático Burrieza era uno de aquellos católicos liberales comprometido con la modernización política de la sociedad y de la educación. Por los mismos años, según pude comprobar en la misma tabla de cofrades, otro de mis antepasados, esta vez por línea materna, Marcos León Escudero, decano de los procuradores de aquel colegio vallisoletano,
También era cofrade de las Angustias y de ella llegó a ser incluso alcalde antiguo en 1886. Quizás por esta razón su nieto, el abuelo Alfredo Sánchez León, también alumbraba en sus devociones a la Virgen de las Angustias. Y naturalmente, siendo consuegro de Joaquín Burrieza, lo fue también de la Veracruz, porque nadie podía escapar a la labor apostólica del señor Burrieza en favor de su dolorosa de Gregorio Fernández. Esta es la razón por la cual actualmente en mi casa mis hijos reproducen estas devociones, siendo unos de las Angustias y otros de la Veracruz, Cristina, Beatriz y Joaquín. Ellos han conocido estas realidades desde la cuna. No puedo olvidar cómo Cristina, nacida en un lunes de pasión, salió del hospital de su nacimiento con su propia palma. Debo confesar, ilustre amigo, que no hay otra salida más orgullosa que aquella en la que todos vamos con terciopelo negro y azul turquí a nuestras respectivas procesiones de regla. En ocasiones, el Martes Santo visten ellas de mantilla. La vieja mantilla heredada de la abuela o de la madre, que con tanto esmero y cuidado se guardaba en el lugar más escondido del armario. Bendita memoria, estimado amigo. Me confieso un eslabón más de esta tradición ya de 5 generaciones, de ese compromiso que muchos de mis antepasados manifestaron hacia esta Semana Santa. No te niego que me he mostrado inquieto y que he buscado mis devociones, y son tantas, en la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, cofradía con la que me siento identificado desde el papel que un profesor católico debe tener en una universidad pública y desde el horizonte que la Semana Santa posee en ese encuentro entre la fe y la cultura, carisma propio de esta hermandad. Y desde 2014, con el regalo de ser por iniciativa de los propios hermanos cofrade del Descendimiento y del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, cuando se cumplieron 75 años de su fundación y el recordado Luis Luna y un servidor firmamos una historia de esa querida cofradía. ¿Cuántos amigos y hermanos a los que quiero entrañablemente he conocido en nuestras procesiones? Algunos se nos han ido y ellos saben que hoy precisamente los llevo en mi corazón. Puedo decirte, estimado amigo, que en la formación de este pregonero la Semana Santa es una columna vertebral, en lo espiritual y en lo personal, y que en ella encuentro una vivencia plena, no para 7 días, sino para 70 veces 7, es decir, a lo largo de todo el año. Como católico valoro profundamente a las cofradías, un medio privilegiado, aunque no único, de transmitir la fe con naturalidad a nuestros hijos. Y así lo he podido realizar con la ayuda de mi mujer, una reivindicativa salmantina entre cofrades vallisoletanos. Es importante la apertura de miras y sentimientos, pues el conjunto de las cofradías se encuentran en la misma orilla de la tradición sin que importe el siglo de la fundación. Sabéis, queridos hermanos presidentes, mayores, hermanos mayores, alcaldes, mi sentimiento hacia el conjunto de las 20 de nuestras cofradías, de nuestras imágenes y devociones. De mi abuela y de mi madre aprendí que el besapié de Jesús Nazareno se convierte en un bello acto de amor y no en un ritual vacío. Nunca te he confesado la experiencia rica y bella que tuve una tarde de cuaresma visitando el Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita en el día en que se disponía el besapié de nuestro Padre y Señor, el Santo Cristo del Perdón. Me atrevería a definir que lo que allí vi fue un pequeño cielo. Cuando se siente, se contempla el maravilloso rostro coronado de espinas que tallase Bernardo del Rincón, cuando se acaricia con lágrimas su espalda destrozada, cuando se respira la atmósfera plagada de incienso del templo, cuando se susurra un leve murmullo de música procesional, y así lo recuerdo, lo siento presente, cuando se produce un cruce de miradas entre él y yo. No puedo asegurar si es un cruce en el tiempo o en el alma. Entonces descubro ante sus ojos vidriosos que me contempla y que me escucha, flagelado, cargado con la cruz y nazareno, crucificado en agonía, traspasado con 5 llagas. ¡Qué situación tan dramática! Pero al mismo tiempo, qué pequeño cielo en San Quirce, en una mañana o en una tarde, ¿qué más da de besapié solemne en la cuaresma de Valladolid? No te lo decía, ilustre amigo, esta Semana Santa es un tiempo de oración y encuentro con lo más interior, donde se experimenta la sensación de lo profundo del alma, la individual y la colectiva, con la mirada de Dios al descubierto. Así la encuentro entre Jesús atado a la columna en cada Martes Santo de mi vida,
perseguido por su misericordia, ubicado en las cercanías de esta espalda, divina espalda de Jesús sangrante, curvada espalda del divino preso, que dijese Martín Abril. Palabras pocas, silencios muchos, miradas en abundancia, goce estético y contemplación, que siempre esta ha sido una forma inteligente de encontrarse con Dios. En procesión sí, pero solo él y yo, a pesar de la gente. Y cuando ya era madrugada en cortejo por las calles de Valladolid como peregrinación de la promesa, me costaba dejarle irme a casa. Me volvía y no perdía sus ojos, silueteado por la Torre de la Antigua. En procesión sí, pero solos él y yo. Y en el alma de la infancia sueño y traigo cada año al presente aquella procesión de Las Palmas, donde sitúo, querido vallisoletano, mi particular origen de la Semana Santa, de habitual mañana luminosa y alegre de sol. Veo los rostros de sonrisas que ya en la tarde se tornaban de indisciplina y penitencia. Siempre con ojos vibrantes espero la llegada de aquella pequeña imagen que de adultos seguimos llamando la borriquilla. Francisco de Cossío afirmaba que aquella procesión de mi infancia, quizás en mi recuerdo, sea la procesión más emocionante que yo haya visto en mi vida. Un día, dedicado a la recuperación de sensaciones diferentes, de un nervio frío, caprichoso, que se notaba en mi interior. Mi mirada lo contemplaba todo desde el balcón de la calle de la Platería, la más hermosa y apacible vista que se puede imaginar. Quizás Piñeiro da Veiga, el viajero portugués que vino a la corte de Felipe III en 1605, no tuvo tanta suerte como yo. Es imposible que un niño bien nacido en Valladolid pueda olvidar, no sintiendo añoranza y muchos recuerdos en su memoria, cuando pasa por delante del mencionado paso, dónde vio la procesión del Domingo de Ramos. Cada uno sabe dónde la disfrutaba, quién le regalaba la palma. Desde el balcón de la penitencial de la Cruz se ha convertido en un escenario de palabra episcopal. Hace años, el arzobispo delicado Baeza se dirigía a los pequeños casi siempre en términos semejantes y muy simpáticos. Queridos niños, ¿queréis a Jesús? Y respondíamos todos, sí, pues tenéis que ser buenos, rezar. Palabras idénticas porque idénticas eran las desobediencias a los padres. Aquella plática se convertía en un examen de conciencia, sí, examen de conciencia primaveral de las conductas infantiles. Ese balcón abierto a la Platería era logia de las bendiciones ante una particular castellana, recoleta y alargada plaza de San Pedro vallisoletana en forma de calle. Allí donde los prelados de esta diócesis se dirigen a la ciudad y al orbe, a la ciudad y al orbe, cada mediodía del Domingo de Ramos. Gloria, alabanza y honor. Gritad, hosana de aceos, como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre del Señor. Siempre la misma letra, desde la infancia, pero siempre distinta. Como Jerusalén, con su traje festivo, vestida de palmeras, coronada de olivo, viene la cristiandad en son de romería a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría. Más antigua era una que le gustaba mucho más a mi padre, que había sido un niño de Gandásegui, aquella que escribieron y pusieron música Ángel Torrealba y Pedro Gobernado, canónigo y beneficiado respectivamente de la Catedral de Valladolid. Gloria al Hijo de David, sol inmenso de bondad. Debería ser recuperada y no eliminada, porque forma parte del patrimonio procesional de los vallisoletanos. La oigo poco. Nosotros teníamos desde el balcón, desde nuestro particular balcón, nuestra propia versión, que nos ocupaba toda la mañana y la desgastábamos hasta ver la mirada sorprendida de la abuela, que era el guardián de las esencias de la Semana Santa de mi infancia y que me regaló mi primer hábito de la Veracruz. Solamente puedo decirles que la mañana del Domingo de Ramos me sigue produciendo la misma ilusión que la noche de Reyes Magos. Quizás es algo que sigo siendo el niño que a veces desobedece y no reza suficiente. Queridos niños, ¿queréis a Jesús? Y como niños hebreos llevando ramas de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando, «¡Hosana en el cielo!». Días después, en el Triduo Santo,
Mis padres siempre me llevaban a la visita y la adoración del Santísimo Sacramento ante los monumentos que se instalaban en cada iglesia y convento. Dicen que en la fe transmitida a los hijos primero son los comportamientos y después las palabras y las preguntas. Tengo muy presente su devoción y recogimiento, el modo en que mi padre dirigía la oración adoradora. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva y de todos sea amado! Entonces no había tantas procesiones en la calle, aunque eran tan prolongados el recorrido de los 7 monumentos que casi siempre terminábamos unidos a los nazarenos con el Santísimo Cristo de la Agonía en la catedral. Era y es el Jueves Santo de la presencia permanente de Dios, los cofrades postrados en el frío y pétreo suelo de esta catedral. Aquí estamos, Señor, para acompañarte, tus nazarenos. Camino de silencio, peregrinación entre soportales, andares pausados, manos entrelazadas sobre el pecho. Ya lo decía San Rafael Arnaiz, mientras no busquemos a Dios en el silencio y en la oración, mientras no estemos quietos, no hallaremos paz ni encontraremos a Dios. Nuestras procesiones tienen una dimensión universal, es decir, católica. Existe un lugar donde se espera con auténtica ilusión la participación en las mismas. Ese es el Real Colegio de Ingleses. Diferentes rectores han consolidado las relaciones de las cofradías y han posibilitado una posición central de colaboración con la Semana Santa. Mucho hemos aprendido de la generosidad de Peter Dulin, de Michael Cusack, de Paul Farrer, con sus gestos de apertura de las puertas de su seminario. Indicaban ya los antiguos libros de costumbres que los colegiales se tenían que implicar en la celebración de las procesiones. La noche del Lunes Santo es el escenario de este encuentro. Se apagan las luces del templo del mejor barroco que se haya podido contemplar y solamente tintineantes se mantienen las de la Virgen Vulnerata, dispuestas sobre unas andas propias. Una multitud creciente se congrega en el exterior, mientras el Cristo del Olvido o de la Buena Muerte de Pedro de Ávila se acerca. Los colegiales ingleses, algunos de ellos con rostros sonrojados, contemplan incrédulos el espectáculo del catolicismo español, en el que se encuentran inmersos por vez primera y además como actores protagonistas y no de reparto. Spain is different hasta en la Iglesia. Querido visitante, resulta necesario un ensayo concienzudo para culminar con éxito esta participación, adquirir un estilo acompasado de caminar, lento, solemne, marcado por una coordenada especial o espacial que se ha convertido en una frase lapidaria para los que participamos en esta estratégica didáctica procesional para extranjeros. El famoso left, right, izquierda, derecha. En un inglés gramática y fonéticamente particular que no tiene parangón en el orbe católico, gracias al particular mayordomo del tiempo del padre Robert Parsons y Ildefonso Sánchez. Las cornetas y tambores dan paso a las voces profundas de Alterum Cor, el coro de cámara que interpreta los versos de los funerales de la reina Mary, del músico barroco inglés Henry Purcell. La Vulnerata no es una iconografía de pasión, pero es una dolorosa con mirada alegre interrumpida por la historia de violencia y enfrentamiento entre cristianos que resulta suficientemente conmovedora. No piense, mi amigo, que este Valladolid resulta de multitudes siguiendo las procesiones, sino más bien, para mi lamento, de numerosos pero especializados fieles, que se congregan en el recorrido en rincones donde se desarrollan las principales escenas de este drama sacro. Sin embargo, la entrada y la salida de la Virgen de las Angustias rompe esta tónica, sobre todo en el atardecer de las nuevas luces de la primavera del Martes Santo. La poetisa Araceli Simón describía esta obra de Juan de Juni como la de la castellana sutil, curtida al viento, nacida entre los campos de Castilla, que reza, se emociona y se arrodilla, haciendo del haber un sentimiento. Se escucha el golpe seco del llamador en el vacío del templo penitencial para atraer la atención y la concentración de los comisarios y los espectadores y devotos ante la Virgen de las Angustias. Y casi a la misma hora, en la calle de la Amargura, el Santo Cristo con la cruz a cuestas sale de San Andrés. Tras encontrarse con las miradas delante de la portada del Renacimiento, el último instante entre ambos es por la calle empedrada y central de la plaza.
Siempre la marcha ha sido la misma, un comienzo musical repetitivo. Clarines que anuncian a la multitud la presencia del condenado con su madre, para pasar después esa plasmación dramática, dramáticamente festiva que tenemos en España del dolor. Tampoco puede estar ajena, tampoco podemos estar ajenos los fieles al paso de nuestro Padre Jesús Nazareno por la calle de la Platería en su Vía Crucis procesional del Miércoles Santo. De alguna manera, es una continuación de esa procesión del encuentro del día anterior. Poco importa que los evangelios no narrasen la presencia de la Madre camino del Calvario. La devoción popular, la piedad de las gentes, siempre han encontrado a María con su Hijo. Ella, presurosa, firme en el exterior, derrumbada en su alma, será una vez más la Madre al final de la calle, al cobijo de su templo coronado por la cruz victoriosa y defendida por el emperador Constantino. María, convertida en cirineo de la mirada, según plasmó en sus versos Gerardo Diego en 1931, en aquellos que se escuchan mientras el nazareno de Valladolid se acerca al atrio de la Vera Cruz, pertenece a mis sonidos de la Semana Santa. Se ha abierto paso en las filas una doliente mujer. Tu madre te quiere ver retratado en sus pupilas. Lento su mirar destila si le hablas y la consuelas. ¿Cómo se rasgan las telas de ese doble corazón? ¿Quién me dirá la pasión de esas dos almas gemelas? ¿Cuándo en el mundo se ha visto tal escena de agonía? Cristo llora por María. María llora por Cristo. Y yo firme lo resisto. Mi alma ha de quedar ajena. Nazareno, nazarena, dadme siquiera un poco de esa doble pena loca que quiero penar mi pena. Un vía crucis en medio de ese urbanismo semanasantero de Valladolid, conformado por calles inevitables, estrechas, convertidas en escenarios de teatro donde los actores de este drama sacro se van incorporando, con las aceras repletas, rezando hoy con el móvil en la mano para plasmar ese momento de intensa emoción en una fotografía. Con la Virgen de Gregorio Fernández avanzando derrumbada, en hombros de sus comisarios, con ese nazareno de amor, arrodillado con el pie desnudo, intentando evitar la caída definitiva con el peso de la cruz, mientras busca apoyar una mano por la que corren hilillos de sangre y sudor. Dulces ojos transparentes y llorosos, pueblo silencioso, rezando y con la mirada perdida y asombrada, como si se tratase de esas misiones populares en las que se llamaba la conversión. Ni siquiera los niños sobre los hombros de sus padres se atreven a pedir explicaciones. Luego todo será recordado. Sálvame, Virgen María. Óyeme, te imploro con fe. Mi corazón en ti confía. Virgen María, sálvame. Virgen María, sálvame. El Cristo de las Mercedes ha salido tenebrosamente de la oscuridad del atrio de Santiago, con marcha fúnebre y campana tocando a muerto desde la histórica parroquia del Santo Apóstol. Las puertas de la iglesia se han abierto y a lo lejos, entre los dorados del retablo, el Cristo pende de una cruz balanceado por sus comisarios. Sus últimas palabras las lleva clavadas en sus labios, su barba mojada por el miedo de la tortura, los ojos agotados y entornados, la nariz afilada, oídos entre espinos, sus rodillas amoratadas, su cuerpo hercúleo, destrozado, solo arropado por un paño de pureza convertido en sudario ante la muerte. Música, sones de trompeta, mientras en el calvario barroco de la iglesia se quedan solos colgados en sus cruces Dimas y Gestas. Sonidos estremecedores, sombras puntiagudas por las calles en medio de un atrio de Santiago privado de la luz cotidiana. Y en la catedral le esperan las voces del coro para implorarle: Santo Cristo de las Mercedes, venerado por todos tus fieles, elevas al cielo tus ojos y encomiendas tu espíritu a Dios. Santo Cristo de las Mercedes, hoy portado a hombros por tus fieles, por tus siervos, devotos y cofrades que procesionan con tu paso en la ciudad. Semana Santa que no se puede convertir en el paño que encerrado en un arca se pretende vender. Liturgia que debe ser comunicada, narrada y transmitida. Mi profesión de historiador me ha ayudado a tener una vivencia particular desde la investigación de esta celebración en tantos tiempos solitarios de archivo, en la elaboración de muchas páginas con la única compañía de las marchas procesionales que sonaban mientras yo escribía. Como afirmaba Tomé Piñeiro da Veiga, la historia, cuando es más de persona conocida y tratada, tanto más aficiona y deleita. ¿Cuánto he aprendido de todo ello?
Siendo niño escuché en la radio los versos de María Teresa Íñigo de Toro, las crónicas de Félix Antonio González, los primeros programas de Pasión de Luis Jaramillo. En la COPE he tenido la oportunidad de portar mi hachón cuando Juan Carlos Pérez de la Fuente hacía sonar las carracas de las ondas y congregaba al equipo médico habitual. Mi particular Semana Santa de los medios de comunicación, de las retransmisiones de nuestras televisiones locales y regionales con José Antonio San Martín, de la letra impresa con El Norte de Castilla de Nacho Foces y Carlos Aganzo, del Diario de Valladolid, entonces con Vidal Arranz, del Día con David Frontela y Luis Amo, de las tertulias venidas reunidas en torno a tantas iniciativas para hacer más participativa nuestra vida profesional. Son los nombres de Valladolid Cofrade con Diego Mader y Julián Díaz Bajo y otros tantos. Parecía que en esta ciudad no podía hablarse en todo el año de Semana Santa y nos reuníamos un grupo de cofrades tertulianos en la corredera de San Pablo, creciendo en número los asistentes, así como el interés de las conversaciones y los debates. Puedo decir con pleno convencimiento que allí nacieron y salieron muchos proyectos después convertidos en realidad, en distintas cofradías, porque a la tertulia cofrade asistían personas de muy diversas procedencias. Es la vivencia compartida en la amistad de la que hemos participado muchos de los que aquí estamos reunidos, cofrades de penitencia y de acera, aquellos que no olvidamos a lo largo de todo el año los días que faltan para el Domingo de Ramos. Trabajo humilde y silencioso en cada sede de las hermandades, en cada uno de los meses, haciendo del año una cuaresma sucesiva en la que vivir, ojalá, el encuentro y la fraternidad de saberse hermanos para desde la unidad, que muchas veces olvidamos, hacer más grande, y sí que cabe hacerlo, nuestro modo de vivir la Semana Santa. Cofrades sacrificados que en condiciones desfavorables de ensayo, con sus andas y con sus instrumentos musicales, convierten cada uno de sus pasos y partituras en sones procesionales indispensables. Es la música que me recuerda a cortejo de soldados de nariz, sayón y escriba, sayones que se abren paso en el caminar del condenado. Marcha de muerte y de lágrimas, repetitiva como los recuerdos, interpretación popular de la existencia dramática sin que falte un toque de paso doble incluso, que de espectáculo trágico y expectación estamos unidos. ¿Qué importa que haya sido compuesta aquella marcha en Valladolid, en Tierra de Campos o en Sevilla? Es la música. La música son recuerdos de impresiones e imágenes, más que de palabras. Te hago también eco de la importancia de la voz. En procesiones como la del Santísimo Cristo de la Luz, obra magna del maestro Fernández. Allí serán las notas profundas del coro universitario, las que increpen desde lo hondo, saludando en lengua latina en su presencia por haber cruzado los umbrales del Palacio de Santa Cruz. Voces fuertes que parecen brotar de las bocas de los sayones. ¿No decías que eras el Hijo de Dios? Pues bájate del suplicio y sálvate a ti mismo. Ese Cristo de la Luz conserva la bofetada amoratada en la mejilla, su párpado traspasado por una espina en la corona. Cuando llegan a la plaza de la universidad ante la fachada barroca, los estudiantes ofrecen a la imagen un acto de homenaje. Luminosa la mañana, con los colores negro y magenta de los hábitos universitarios, como humildes cardenales hijos de Mendoza, saliendo de su colegio mayor, con los sonidos de la dulzaina, el toque de la campana del palacio, las fachadas primorosas del Renacimiento y del Barroco, abierta esta última a la antigua Plaza de Santa María y al final las estaciones en esta catedral que todavía huele a óleo santo consagrado. Oigo las esquilas que continúan estremeciendo en torno al varón de Dolores. Hagan bien para hacer bien. Voces de hermandad como las de los comisarios de San Diego para salir de manera pausada y dificultosa con sus tres pasos del convento de Santa Isabel, bajo la sombra herreriana y clásica del antiguo de San Agustín, en la gran manzana conventual donde nacieron cofradías. La voz en edicto convoca a los cofrades de las angustias a su procesión de regla. Según habemos de uso y costumbre, todos los cofrades de esta santa cofradía al día de viernes de la cruz de cada un año somos obligados a hacer una procesión solemne.
La acera de San Francisco se ha poblado de cofrades de la Vera Cruz. En la noche del Jueves Santo, recordando a los hermanos que en otro tiempo fueron. Es la misma hora del siglo XVII. Antes faltará la luz que cofrades a la cruz. Indicaba un lema antiguo que no debemos dejar de aplicar, porque nuestros cofrades no son tan abundantes. Y es menester hacer llamada a la procesión, que ningún hábito se quede en casa, en armarios y baúles, una tarde y una noche que se multiplica, y ya nadie en Valladolid puede quedar ajeno a los 15 cortejos que en pocas horas y en un continuo devenir recorren la ciudad. Dios continúa patente en los monumentos de las iglesias, y los alcaldes de las antiguas penitenciales han custodiado consigo sus llaves, llevándolas colgadas sobre su pecho. El aire del Viernes Santo, escribe Martín Abril, aire de seda morada, nos da como siete rosas, siete divinas palabras. Con voz augusta, con sacro acento, describía ese amanecer Alonso Cortés, llevando el alma divino afán, bajo la bóveda del firmamento, siete palabras resonarán. Y tan repetidas, oíd, 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 pueblos dormidos, siete palabras presas en el viento, siete corceles de color huidos, que decía Félix Antonio. Oíd la voz humana, casi aliento, de los labios más altos, desprendidos de tanta sed y de tanto rendimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos versos? Historias de las letras de nuestra pasión. Versos nacidos de una experiencia que se convierte en imagen y ritmo. Los latidos del corazón cofrade, anunciando la voz predicadora en el Gólgota de la Plaza Mayor, al mediodía del Viernes de la Cruz, anuncian que año tras año tiene lugar un acto único en la Semana Santa española, que es igual a decir en la Semana Santa del mundo. Siete palabras voy a escuchar, escribía Cossío, porque, querido vallisoletano, estamos dejando los cofrades un tanto desierta la culminación de nuestras celebraciones. ¿Nos sobran acaso las palabras? No demos razones a quienes nos tachan de sacasantos. Contemplemos ese bosque de cruces pregonado por Jimeno en una enlutada acera de San Francisco, y sus siete palabras escuchad, llamaba Ángel de Pablos, suspensa el alma, inmóvil el momento, en templo convertida la ciudad. Y aprendí, como te decía, los pasos de esta Semana Santa viéndoles pasar por la calle de Cánovas del Castillo en la magnífica general de la Sagrada Pasión del Redentor, que es la procesión de la ciudad, de sus 20 cofradías, de todos los ciudadanos que desean participar de su grandiosidad. En aquellos años, desde los balcones de la casa que construyó el comerciante de calzado Manuel Calvo Rivas para su familia en el Alboreal del siglo XX. Entonces, cuando terminaba la procesión por una calle, Cánovas del Castillo, regresaba por la otra, por Regalado, y yo no me cansaba, saboreaba, aprendía de los comentarios de los que poblaban los balcones, aunque a veces me sentía como Jesús entre los doctores. Preguntado por aquellos a quienes les llamaba la atención aquel niño muy preocupado por las cosas de Gregorio Fernández. Siempre ha gustado mucho la procesión del Viernes Santo, y debo confesarte que he sentido cada vez que he formado parte de ella por no poderla contemplar, esa sucesión de episodios de la mejor escultura nacida de los maestros que poblaron estas tierras. Una reunión que nació en 1810, gracias al empeño del comisario de policía José Timoteo de Monasterio, al que se le podría considerar la primera junta de Semana Santa en tiempos de invasión francesa. Nunca me escucharás decir, querido amigo, que esto se trata de un museo en la calle. No, porque en aquellas venerables instituciones se contempla con admiración las obras de arte. Y sin embargo, lo que sucede en las procesiones de Valladolid y en esta del Viernes Santo no es un museo. Además de contemplar, es rezar con fervor. Proclamó mi buen amigo Godofredo Garavito: yo no sé en qué pinar habrás nacido, ni qué árbol te tuvo en su madera. Yo sé que tu dolor en primavera se torna en redención de gozo herido. Los pasos fueron realizados para ser alumbrados en la calle, pues es allí donde cobran sus gestos todo su sentido. Muchos ojos he visto humedecidos por las lágrimas, muchas manos santiguarse ante la sombra de Jesús sufriente, labios que musitan una oración. Esto no ocurre en un museo, pues en palabras de la Madre Teresa de Jesús, y según ha resaltado tantas veces mi maestro Teófanes Ejido, podemos pensar que es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es compañía.
El arte procesional, querido amigo, ha sido realizado para impactar, para llegar como dardo amoroso al centro del alma. Y así, como en el principio era la madera, Jesús de la Esperanza esperaba a sus discípulos para entrar en el cenáculo de la Sagrada Cena. Juan Gurraya los contempló y en ellos plasmó muchas de las actitudes del hombre de todos los tiempos: la incredulidad, la traición, el asombro, el amor, la cobardía. Y con predilección siento ese diálogo de miradas de Cristo ante su ángel en la oración del huerto. Pronto los discípulos desaparecieron y solo hubo sayones en ese prendimiento en el huerto de los olivos. Solo restaba Pedro, unas veces con la espada, otras en medio de sus lágrimas, cobarde y arrepentido ante el Cristo de la humildad que se prepara para la primera estación de su suplicio, el azotamiento del Señor. Escena antigua de teatro sacro que hace que nos preguntemos si existían esos bellacos que lo flagelan en el Valladolid de Gregorio Fernández. Nada podemos decir ante el Señor atado a la columna, despojado de sus vestiduras, pero cubierto de muchas miradas. Ese homo, Jesús vulnerado, incapaz de prender la mecha de la venganza. Jesús cautivo, presentado como Señor de Medinaceli. Nuestro Padre Jesús Nazareno, perdido ante tanto insulto, inmenso ante tanto amor de sus fieles. Cristo, camino del Calvario, donde aparece la Castilla de la mujer callada que enjuga el rostro desde la fe profunda, inmenso como sus campos, del campesino y labriego que toma la cruz meditando todas estas escenas en su corazón. En la caída, la muchedumbre ruidosa, agotadora, calurosa, y un soldado malicioso ataviado de un extraño gorro le aparta del abrazo de su madre cuando él lloroso estiraba la mano hacia ella. Preparativos para la crucifixión. Solamente tenía a su alrededor verdugos. Cristo despojado de sus vestiduras, con tez de levante mediterráneo y salcillesco. La crueldad se ha convertido en dulzura, en la contemplación del rostro plagado de una cercana espiritualidad de amor. Cristo del perdón, perdón eterno, arrodillado en la roca fría del Calvario y tras la elevación de la cruz, entre sayones reventados por el peso de la tortura y del instrumento del martirio, de ese santísimo Cristo de la exaltación, se musitan siete palabras desde el perdón del Padre porque no saben lo que hacen, hasta llegar a la cumbre con el Señor entre los ladrones en el monte Calvario. Cristo de la buena muerte y de las cinco llagas, Cristo de la agonía y del consuelo, Cristo de los carboneros y de la luz, Cristo de la preciosísima sangre y del olvido. Y San Juan, como discípulo amado, abre sus brazos para recoger su cuerpo en el descendimiento, mientras la madre permanece dolorosa de la vera cruz, sin su rostro. Si su rostro no lo hicieron los ángeles, de manos de los hombres no cabía esperar ninguna cosa más. Cristo de la cruz a María, conducido por los brazos de José de Arimatea y Nicodemo. Quinta angustia de sus dolores, madre apesadumbrada recogiendo el cuerpo muerto de su hijo en su regazo. Devoción de devociones desde San Martín, en compañía de San Juan y María Magdalena, dejando la Santa Cruz desnuda con sudario pendiente, cuan cordón franciscano tres veces anudado. Cristo yacente en su santo entierro, sin ni siquiera un pequeño hilo de vida, clavos de carne que arden por el roce de los clavos de hierro. Ya estás quieto, Señor, decía Leopoldo Cortejoso, en riguroso sueño de eternidad. En el santo sepulcro, escoltado por cuatro durmientes, soldados, ajenos al drama que custodiaban y mucho menos a la esperanza que estaba a punto de estallar para la vida eterna resucitada. Virgen de las angustias, su mano abierta que sujeta el pecho para que éste no reviente de dolor. Nuestra Señora de los Dolores, rostro blanco y asombrado ante lo mucho contemplado. María Santísima de la Caridad, Virgen de la Amargura, mirada iluminada por el brillo de tus lágrimas. Todo esto hasta el encuentro de Jesús resucitado con su madre, Virgen de la Alegría, el primer encuentro de la nueva vida, el secreto, el de la sonrisa contenida. Como ves, querido amigo, mis recuerdos son tan desordenados cuando te prometí orden como emocionados. Todos ellos nacidos del corazón, como así te lo he querido transmitir. Semana Santa, que es expresión del pueblo, como ya indicaba Dámaso de Frías en el siglo XVI, sustentadas de la verdadera cristiandad y religión popular.
ese evangelio en madera que guardamos custodiado a pesar de los avatares de la historia, tradiciones seculares en esta ribera de las espiritualidades y encuentros con lo más alto, la de bóvedas de piedra en deseos ardientes y soberbios por capturar lo profundo, España de ciudades nazarenas donde huele incienso, espacio único de pasión entre desenclavos, papones, merlús, tararús y tapetanes. Así decía Francisco Pino que Castilla es un lugar privilegiado para hablar con Dios. Si hablar quieres con Dios, a este horizonte viajero acudirás. Semana Santa de los pasos de Dios, de las huellas de sus pies, entre vides y trigales. Bendita tierra, hermano, bendita tierra donde hemos nacido. Regalo de la vida bajo la bóveda en un cielo azul e intenso. Por ello, con licencia de su eminencia, el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez Pérez, con la venia del señor corregidor de esta muy noble, leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid, para ocupar las calles con manifestaciones de religiosidad que el pueblo fiel a sus tradiciones tiene por bien hacer, hago saber, por comisión del señor presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, que preparados los hermanos en sus almas, muy especialmente desde el tiempo santo de la Cuaresma, que dio comienzo el pasado miércoles de ceniza, con los ayunos, abstinencias y oraciones acostumbradas, veneraciones, misas cuaresmales, pregones, ejercicios públicos y funciones, triduos, quinarios, septenarios y novenas, estas últimas dedicadas a nuestra madre, y demás cultos de las cofradías, que llegados los días de la pasión, los hermanos cofrades estarán dispuestos a la oración, la caridad y la penitencia que nunca debieron faltar, ataviados con sus túnicas, capas y capirotes, peinetas y mantillas, bien bruñidas las medallas que custodiarán devotamente sobre su pecho, pagada y dispuesta la cera para los altares, andas procesionales y achones, así como las bellas flores nacidas de la tierra, amén de encargada la música a sus bandas de cornetas y tambores, así como a otras agrupaciones musicales, que de este Valladolid y otras localidades tengan a bien venir a los cortejos procesionales, con todo ello se alumbrará a sus sagrados titulares para contribuir a la mayor gloria de Dios y edificación del pueblo. Con este fin y de acuerdo a las plantas procesionales dictadas por los cabildos de gobierno, se celebrarán 38 procesiones que partirán de sus respectivas iglesias penitenciales, conventos, templos parroquiales y conventuales, siendo pronunciado el sermón de las siete palabras en la Plaza Mayor por el señor arzobispo emérito de Zaragoza, convenientemente encargado según comisión y habitual costumbre. Hagan pública esta buena nueva que proclamo, guardándoles por ello Dios muchos años, con santa y buena edificación de sus vidas. Y para que esto sea firme y estable, he proclamado esta carta con sello de cera colgado en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, en la muy noble, muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid, ante las autoridades de la ciudad y las diócesis, alcaldes, presidentes, hermanos mayores, oficiales de los cabildos de gobierno, cofrades, ciudadanos y pueblo fiel, recién iniciado el noveno año del pontificado de nuestro Santo Padre Francisco, obispo de Roma, en el octavo año del reinado de nuestro muy noble y honrado don Felipe VI el Rey, en el primer día del mes de abril, 2022 años. Dios les guarde y bendiga como así lo deseo. He dicho.
Thank you.